Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como les dijimos la semana anterior, hoy cumplimos con ustedes esta cita. Nuevamente he convocado a la licenciada Alejandra González Hernán, a quien le agradezco su presencia para este segundo programa. Maestra, muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por la invitación, muy amable. Y al doctor Ricardo Amezcua Galán, a quien también ustedes lo vieron la semana anterior, y hoy nuevamente nos acompaña para continuar con esta temática del derecho familiar penal. Maestro, muchas gracias por seguir con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Un honor. Bueno, como ustedes recordarán, la semana anterior hablamos de una gran pluralidad de temas. Casi cuando nos despedimos hablamos del divorcio incausado. Creo que valdría la pena retomarlo porque las posiciones en realidad en el fondo coinciden, la de Ricardo, la de Alejandra y la mía, porque los tres estamos de acuerdo, y en eso diferimos de legisladores, de presidentes de tribunales, inclusive de algunas resoluciones que ha emitido la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque yo, por ejemplo, coincido con Alejandra en que la ley no tiene por qué obligarte a vivir con una persona si ya no quieres. Nada más que en ese tiempo creaste una familia, la forjaste, tienes hijos, tienes una responsabilidad, tienes una patria potestad, una guarda, custodia, alimentos, una señora embarazada, una sociedad conyugal. O sea, no es nada más, y en eso es una gran irresponsabilidad. No sé qué opines, Alejandra, ahorita te voy a dar la palabra, que el legislador simplemente diga, como en el Deuteronomio, en las tablas de Moisés, donde decían el repudium es del hombre hacia la mujer porque huele mal. No, bueno, pero eso era hace tiempos bíblicos. Hoy, parafraseando y sin metáforas, si nosotros llevamos al de que esto se acaba porque es mi voluntad y la familia no importa, sería importante escuchar tu opinión. Yo lo que considero, o sea, lo que veo bueno del divorcio incausado es el hecho de no obligar a dos personas que ya no quieren estar juntas a continuar con el vínculo matrimonial. ¿Y la familia? Exactamente. Lo que creo que sí debe de estar muy bien regulado y muy protegido es el cómo va a quedar la familia, cómo van a quedar los hijos, porque como bien mencionábamos en el programa de la semana anterior, la familia no desaparece, los hijos siguen ahí y los hijos tienen que seguir siendo protegidos. Entonces, lo que me parece a mí que se podría modificar en la ley para bien de la familia. Exactamente, sería a lo mejor no hacer la disolución del vínculo tan rápido, sino esperar a que de veras quede resuelto todo lo relativo a los alimentos, a los menores, a todo ese tipo de cosas, que finalmente es lo primordial, es lo esencial que debe de proteger el derecho. Incluso, fíjate, esa palabra tuya me gusta porque la retomo, sí que se haga rápido, pero en la medida de que garantices tus deberes con la familia. Exactamente. O sea, ¿te urge divorciarte? Bueno, pues garantiza la pensión alimenticia. Liquida la sociedad conyugal. Dale a la señora que está embarazada lo mínimo que necesita, ¿no? Claro. Entonces, como les decía yo, vamos a estar de acuerdo porque hay un interés superior que es la familia. ¿Qué piensas, Ricardo? Totalmente de acuerdo, doctor. Creo que estando en esa temática, pues la familia, que ya no nada más serían dos personas, dos cónyuges que están tenido esta situación de compromiso, que tiene que ir más allá del patrimonial, también el espiritual, pero que al momento de que pues se rompe, pero tienen que ver por los hijos van a tener unas consecuencias muy graves en el momento del divorcio. O sea, la verdad hay que estudios muy interesantes de qué tanto se puede afectar a un menor de edad y dependiendo la edad y su situación económica, la afectación que pueden llegar a tener. Por eso es muy importante quedar de acuerdo bien cómo va a quedar precisamente esta custodia, donde ya ahora hay estas modalidades donde está la custodia hasta compartida, ¿no? Creo que es un tema muy, muy interesante, donde ya los hombres pueden tener la posibilidad de tener más días pues a los menores de edad. Pero en realidad creo que es totalmente importante que pues se va el momento de que ya va a ser esta división que aparentemente es innegable, y que yo creo que ahí tenemos un grave
un gran papel los abogados y es grave la situación que sucede. Esto es, generalmente cuando van a nuestros despachos, tengo ya la suerte de tener hace 20 años de ser abogado y tener un despacho, y han acudido bastantes personas con su servidor. Generalmente los abogados lo que sucede es que de inmediato los queremos divorciar. Jamás les damos la alternativa de que tengan quizás una posibilidad como familia de tener alguna asesoría primero psicológica o quizás en un momento dado una terapia de familia. Normalmente los abogados nos vamos muy a favor del cliente. Y creo que esto nos compramos el problema del cliente, me explico. Vamos, normalmente si yo defiendo al hombre voy a tratar, lo que quiere el hombre generalmente es tratar de evitar cómo pagar alimentos y tratar de fregarse a su cónyuge. Y al revés, la mujer también va a tratar de ver cómo le quita la mayor cantidad posible de dinero al cónyuge y tratar de que el padre no vea a los hijos. Y en esa problemática, en ese ring que se suben ambos cónyuges, los abogados tenemos mucho que ver, porque es muy importante la asesoría que les vamos a dar a nuestros clientes y tiene que ver mucho la ética actualmente. Es decir, tenemos que asesorarlos, pero no para evitar que el hombre pague alimentos en su debida y justa dimensión, que normalmente será en la posibilidad que tiene que dar y en la medida de la necesidad que tiene el menor. Entonces, no tenemos por qué evitar que el papá pague lo que es su obligación jurídicamente hablando y además humana y éticamente hablando. Es decir, no tenemos por qué ayudar o coadyuvar o verse cómplices de un incumplimiento del pago de los alimentos. Bueno, es tan importante esto, y ya lo decía la licenciada González, que efectivamente el derecho familiar, que es de orden público y de interés social, está para proteger a toda la familia, a cada uno de sus miembros, porque dije antes, la familia es para siempre. La familia, como también ya lo señalaba Alejandra, los deberes, la filiación, bueno, el impedimento para que, por ejemplo, dos divorciados se casen con su suegra o con su cuñada, se mantiene, aunque ya no haya matrimonio, porque es un impedimento por afinidad en la línea recta, ascendente o descendente, sin limitación de grado, que impide un matrimonio. Entonces, aquí es importante, y creo que en eso coincidimos Alejandra y Ricardo también, en que se modifique la norma, porque la historia, ya sabemos, en la vía incidental, lo que va a ocurrir, se disuelve el vínculo matrimonial y hay una contradicción in adiecto, una aberración jurídica, que si tú te casaste en sociedad conyugal y ya te divorciaste, sigues siendo copropietario de la cama, de la casa y de todo con tu mujer. Entonces tú, nuevo cónyuge, llevas a tu novia a tu casa, ella, nueva cónyuge, lleva a su prometido a su casa de la que es dueña la mitad. Esto es más grave. Y esa es una realidad que supera la imaginación de cualquier escritor. Entonces, las leyes están mal. Y como tú bien decías, aquí hay una crítica que yo he hecho muy fuerte a los abogados milusos, que se meten mucho a todas las materias. Y el derecho familiar es una materia álgida, una materia diferente, que como estamos tocando ahora el tema del derecho penal familiar, familiar penal, pero esto nos lleva a esta parte. Para terminarla, yo nomás diría esto y después tomar las opiniones de ustedes. Hoy en el mundo, pero específicamente en México, hay tantas familias cuantos actos jurídicos, hechos jurídicos o hechos materiales las originen. Ya no es ese concepto tradicional de la familia monoparental o la familia monogámica o la familia así, así, sino muchas clases de familias. Y en esa hipótesis, en el momento en que procede un divorcio en la vía incausada, hay que considerar que, aunque no tengan hijos, si ella es el supuesto o él necesitar alimentos,
casi no vamos a encontrar la hipótesis de que no tengan hijos, etcétera, que uno de ellos necesitara, pero como ya se disolvió el vínculo matrimonial en la vía incausada, pues ¿a quién le importa? Hasta ahí, donde no hay hijos, porque tú, con tu cónyuge, has creado la familia Amezcua González. Exacto. O ahora, con esta loquera, no la puedo calificar de otra manera, de una señora juez de distrito administrativo que dice que ahora hay que ponerse de acuerdo para el apellido de los hijos, si se pone primero el de ella y luego el de él en el distrito federal, no es una locura, porque esto tiene efectos en cuestiones federales, en documentos, en el INE, en la SEP, en todo lo que quieras, en la propia familia. Vamos a suponer que el señor es un señor divorciado, se vuelve a casar, entonces la señora le dice, pues tú ya tienes unos hijos que son Hernández. Ahora van a ser González, porque yo soy la del primer apellido. Imagínense el desbarajuste familiar. Sí. Pero bueno, eso quería dejarlo expresado, y ahora voy con Alejandra. En cuanto a esto que es importante, Alejandra, desde el punto de vista de que no hemos inventado nosotros esta disciplina, algo que yo antes había conversado contigo, como el derecho familiar, bien lo dijiste, con una gran propiedad, es un tercer género al lado del público y el privado, como México fue el primer país del mundo, que dio una ley para separar el derecho civil del familiar. ¿Qué nos puedes decir de esa materia? Fue la ley sobre relaciones familiares. Ajá. Que fue promulgada el 9 de abril de 1917 por don Venustiano Carranza en Veracruz. Esta ley es independiente del Código Civil de 1884, por lo cual se considera que México precisamente fue el primer país en el mundo en el cual el derecho familiar tuvo autonomía. Esa palabra independiente es muy importante, Ricardo. Sí, porque bueno, si fuimos el primer país, y hoy, y otro día vamos a regresar aquí con ustedes para otros temas, hoy solamente lo dejo así señalado como una problemática. El país tiene regulada de 33, escúchenme bien, maneras distintas el matrimonio en todo el país. Eso asombra. Mucho. Terrible. Porque tenemos 24 códigos civiles locales, 8 códigos familiares locales y un código civil federal que lo regulan de manera distinta. Sí. Este es una vergüenza, pero esa es una realidad. Antes de irnos al corte, Ricardo, en este caso de la ley sobre relaciones familiares, ¿tú qué opinas en cuanto a, por sobre todo porque además eres un gran procesalista, se puede pensar en que, y hay unos estados que han cometido ese error, que se diera un código familiar sin el procedimiento familiar? Sería muy complicado. Yo siento que realmente no debería de ser así, toda vez de que van de la mano la parte sustantiva de la parte adjetiva. O sea, ¿cómo puede haber sin el procedimiento? Sí, simplemente no habría la forma de ejecutarlo, la forma de aplicarlo. O sea, de nada nos serviría tener la parte normativa, derechos y obligaciones, si no podríamos en un momento dado hacer valer esos derechos. Entonces ahí hay una gran falla del jurista. Sí, claro. Cuando nosotros, en el caso concreto de quien les habla, hice el primer código familiar de este país en 1983 en Hidalgo, código que sigue vigente, sí, después de 30 y tantos años, porque ha servido a la familia, se hizo junto con el primer código de procedimientos familiares del mundo, que también está en vigor. Porque no se puede, y tú eres un gran procesalista, ahí nos puedes ilustrar, es elemental, ¿cómo podría? Vamos a ponerlo a la inversa, como abogado del diablo. Vamos a promulgar el Código de Procedimientos Familiares del Distrito Federal. Y no hay Código Familiar. Sí, imposible. Esa es la palabra perfecta. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento para seguir en esta interesante temática del derecho familiar penal.
Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, lo pongo al día. Estamos hablando del si existe el derecho familiar penal. Nos acompañan la licenciada Alejandra González Hernán y el doctor Ricardo Amezcua Galán, quienes han estado con nosotros desde la semana anterior para hablar de esta problemática tan importante y ahora precisamente para darle a usted una panorámica mayor. Hablábamos de esta primera ley sobre relaciones familiares del mundo, que se dio en México, igual como la primera ley del divorcio vincular en 1914, que ahora está muy de moda por esto que se habla de del divorcio encausado y que, bueno, tiene una serie de cuestiones como para discutirse y que yo dejaría para otro tema con ellos mismos un poco más adelante. Yo te preguntaría, Alejandra, ¿cuál es tu apreciación desde el punto de vista de tu formación como jurista, como cónyuge, como mujer, como maestra, como estudiosa de esta materia, de esta carrera, que yo desde mi punto de vista considero que es la carrera más hermosa de todas las que existen, ser abogado? ¿Cuál es tu opinión en relación a nuestro derecho familiar ingénere mexicano y el derecho familiar cubano? Porque debe ser muy, muy valiosa la observación, la experiencia que tú puedas tener y que nos la puedas transmitir en vivo. Nadie más lo podría decir más que tú. Pues considero que es relativamente similar. Al final lo que se persigue siempre es lo mismo, es proteger a la familia, tratar de que ésta subsista en la medida de lo posible, proteger a los menores. O sea, básicamente se trata de lo mismo. Creo que no hay tanta diferencia realmente entre la manera en la que se protege a la familia en México o en Cuba. Eso es importante porque, como les dije antes, Alejandra tiene la doble nacionalidad, cubana y mexicana, y entonces eso le da un gran valor a su opinión, porque no estamos inventando. Ella está dándonos esta impresión, y si bien Cuba tiene una historia muy especial, un país socialista, etcétera, la familia es la familia. Y la familia requiere protección de la ley, de los juristas, de los abogados, de los sociólogos, de los consejos de familia, de los psiquiatras, porque en un momento dado, la familia, como antes lo hemos señalado, es para siempre. Y si la familia está en todas partes, ¿por qué no le damos la importancia que tiene? Entonces, Ricardo, regresando a una cuestión que tú antes señalaste, me gustaría mucho que la pudieras manejar. No está en la temática, pero tú eres un jurista que sabes muy bien en esto. ¿De qué manera, ante los graves problemas que padece la Administración de Justicia Familiar, podría amalgamarse estas figuras de derecho oral con los procedimientos orales, ya no penales, sino familiares? ¿Crees tú que esto pueda beneficiar? Tú sabes, eres litigante, que hay 6 juzgados familiares que iniciaron hace unos meses X, donde, bueno, yo lo personal no estoy tan convencido de lo que están haciendo. Te diría algo muy simple: va todo muy bien y de repente metes un amparo y paras de cabeza al juez, al este, y paras al tribunal del DEF y paras de cabeza a todo el mundo, ¿no? Pero ¿de qué manera la materia oral crees que pueda ayudar a la Administración de Justicia Familiar, que sea pronta, expedita, etcétera? O, te voy a dar mi opinión muy personal, en este caso sí, del proceso penal acusatorio, donde desde mi perspectiva es la mercantilización de la culpabilidad, porque ya puedes negociar todo. Pero desde el punto de vista familiar, ¿tú podrías darnos recetas, fórmulas, opiniones de que se pueda mejorar la administración de justicia en favor de la familia? Es un tema muy interesante, doctor, porque difícil. Bueno, realmente difícil, porque realmente la tendencia mundial es la oralidad. Para bien o para mal, casi todos los países del mundo se están yendo con esta, que no significa que sea lo mejor. ¿Qué debemos entender por oralidad?
Dentro de los principios de la mayoría de los juicios orales, evidentemente tiene que campear la parte hablada. En la mayoría de los casos también conocemos en el tribunal, en todos los tribunales superiores de los estados de la República, que la justicia ha sido muy tardía, y una justicia que no es pronta y expedita, pues no es una justicia realmente bien impartida. En este sentido, la mayoría de los juicios son muy tardados, y por lo mismo redundan en ser costosos para la mayoría de la gente que no puede pagar abogado. Afortunadamente, en la materia familiar, pues se puede contar con abogados precisamente de oficio que pueden apoyar, y también existen diversas instituciones como la Facultad de Derecho de la UNAM, las Barras Mexicanas Colegio de Abogados, etcétera, que pueden coadyuvar a las personas a dar asesorías. Pero en realidad es cierto que la mayoría de los juicios son muy tardados en México. Supuestamente este tipo de juicios, los laborales, los familiares, pues aparte de existir la suplencia de parte, que es muy importante por la materia que regulan, pues también en un momento determinado pues son sumarios, pero el tiempo que tardaban en resolverse los asuntos era impresionante. Pero eso realmente era definitivamente por la carga de trabajo. O sea, yo sí creo que se necesita invertir más dinero en más juzgados. O sea, el Estado debería efectivamente de invertir en más abogados, pero además bien preparados. Se tendrían que estar haciendo más juzgados familiares. El problema creo que es real, es por el número de mexicanos, por ejemplo, que existe en el Distrito Federal, dividido entre el número de tribunales, en específico los familiares, pues es una carga laboral impresionante. Entonces creo que por más que se existan buenas intenciones, a pesar de la oralidad que pues y la inmediatez, que el juez se encuentre presente ya dentro y viendo todo el tiempo la situación de las partes, cuando en un momento dado tenga que intervenir, que conozca tenga el conocimiento directo del expediente, creo que sí puede ser juicios más sumarios, pero tampoco son la panacea. O sea, tampoco es que en un momento determinado ya con eso se van a resolver todos los problemas de rezago. O sea, en realidad también, si se cae en lo contrario, tratar de llevar asuntos muy rápido, se podrían llegar en el momento dado a perder situaciones de protección realmente a lo que siempre se ha ganado después de tantos años, de protección al real, objetiva y racional, al menor, a los alimentos, a la familia. Esto podría llegar a afectar a alguna institución, a la institución de la familia, si realmente son juicios muy sumarios y que no se tenga el debido cuidado. Es decir, no nada más juzgar documentos, sino en un momento dado se tiene que ver muy bien el fondo y tratar de conocer bien la intención de las partes. Porque nosotros lo sabemos como abogados litigantes, normalmente el cliente le miente al abogado. Entonces hay que tratar de desentrañar el sentido de lo que realmente nosotros queremos como litigantes, como postulantes, donde jamás afectemos a la familia. Yo sí soy mucho de la postura de que hay que manejar una ética especial en el derecho familiar. Aquí no están, se está peleando dos personas, no es un derecho privado, es totalmente algo superior, que por eso es el interés superior de la familia, donde ya tienen que ver dos personas, pero además, si bien es cierto que ya han procreado menores de edad estos cónyuges, pues se tiene que ir más allá. Entonces la protección tiene que ser muy amplia. Entonces, no por llevar juicios rápidos que significa que sea una mejor justicia. Entonces, creo que sí es plausible, que es una primera aproximación a un nuevo sistema de justicia, pero lo veremos en la práctica y en los números. Creo que sería muy importante ver, más que salgan muchas sentencias, la calidad de las sentencias. Habría que ver con las personas, habría que hacer una metodología de encuesta realmente a las personas que también se sintieron atendidas y si sintieron reflejada su necesidad y respetados sus derechos familiares en estos nuevos juicios denominados orales, ¿no? Que es el último de los títulos que se hizo en el Código de Procedimientos Civiles. Pues es muy, muy atinada la opinión de Ricardo, y eso pues me permite un poco, voy a invadir una esfera vedada para mí, porque en realidad no es a lo que yo maneje, pero Alejandra seguro que sí, porque ya esto que Ricardo señala de la oralidad y demás y todo lo que va ocurriendo con esta reforma, Alejandra, que se hizo en el 2011 y con esta nueva ley de amparo que es tan importante, la familia tendrá la posibilidad de, por lo que ella representa, tener privilegios para interponer juicios de amparo, porque bueno, ahora hay que considerar además también, que tú lo sabes mejor que yo,
que ya las garantías como tales no existen. Ahora lo que tenemos son las controversias constitucionales, la acción inconstitucional o el propio juicio de amparo para hacer efectivos los derechos humanos fundamentales de la reforma. Entonces, desde el punto de vista del amparo estrictamente, ¿qué podrías decirnos? ¿Ha beneficiado a la familia, por ejemplo, a raíz de estas reformas, un amparo? ¿Se podría hablar, a lo mejor es una locura lo que voy a decir, de un amparo específico de derecho familiar? Bueno, un amparo específico de derecho familiar, por ejemplo, para proteger a una familia, porque mira, un niño que no tenga 18 años puede promover el es, amparo. Es, no, momentito, un niño que no tenga 18 años es mexicano, pero no es ciudadano mexicano. Ajá. Y solo los ciudadanos mexicanos son titulares de lo que dice la Constitución. Uno que no tenga, uno que tenga 14 o 12 años, a través de un representante se podrá amparar. Pero yo te pregunto, él, ante ninguna otra circunstancia, él podría llegar a un juez de distrito y decir, yo quiero solicitar un amparo. Bueno, el juez le nombra a un representante. Por eso, entonces, él sí. No puede. Parcialmente, entonces sí puede, solo que el juez le nombraría a un representante. No, porque entonces no es él. Porque tú sabes precisamente que la capacidad en general es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. La de ejercicio es que por ti mismo los ejerzas. Ya. Pero cuando no tienes 18, tienes incapacidad de ejercicio. Como antes dijimos en el ejemplo, por ejemplo, por caso del que se casa y que él no puede por sí mismo. Se acabó la patria potestad y decir, yo voy a vender esta casa, no puedes porque hay una nulidad absoluta, porque hay una norma de orden público que te prohíbe. Pero desde el punto de vista del amparo, ¿se puede? Digo, te lo pregunto porque no tengo ni idea de eso, ¿no? Entiendo el plan. Sí, el representante sí. Sí, sí, ya entendí. Pero él, por ejemplo, ¿una familia podrá ampararse? Sí, sí, si hay un acto de autoridad que le está afectando como familia, sí puede promover un amparo. A ver, por ejemplo, danos algún caso, por ejemplo, una señora, violada, menor de edad, que le impiden abortar y quisiera abortar, ¿se podrá intentar un amparo para que aborte? Bueno, pero no sería a nombre de la familia, ella podría promover el amparo, ella por su propio derecho, pues. Además que ella está embarazada. Ajá, sí. Sí, pero bueno, igual promueve el amparo por su propio derecho y se le tramita. Vaya, no sería necesario que intervinieran los otros miembros de la familia. Pero ella, digamos, como Pérez, ¿lo intentaría como familia Pérez? No, yo considero que lo correcto sería que lo intentaría solo como ella, Pérez, pues no como toda la familia. Al final la afectación es directamente hacia ella. Bien. Se va a dar una suspensión y se le va a decir, puedes abortar. O se le va a decir, no puedes abortar, lo que fuera. Ajá. Desde el punto de vista de derecho familiar, porque eso es lo importante, ella no es sola, ella está embarazada. Ajá. Ella tiene un producto y quiere abortar. Ajá. Ella tiene derecho a disponer de ese producto porque el juez de distrito la ampara y dice, ¿sí, tú aborta? Bueno, depende en qué tiempo del embarazo esté y las circunstancias particulares. Es violación, pero... y ya pasaron 12 semanas, no es el del DF. O sea, es nada más, ella va a ejercer ese derecho, ella en lo individual, pero ella, y es, y con ese hijo es una familia. Sí. ¿Y quién representa al producto del seno materno para decir si sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Es compleja la, sí, muy es complejo. La cuestión. Más allá, doctor, si sería tercero y perjudicado el esposo, habría que revisarlo. ¿Qué tal si el esposo no quisiera? No tiene esposo. Pensado que no hubiera esposo. Pero pongamos que estuviera esposo y quisiera abortar. No, pero el caso es que no tiene esposo. No compliques más. Claro, sí, no. No. Digo, aún yendo al supuesto que tuviera esposo, tendríamos que ir al cuarto, 1974, donde dice, ella y él son iguales ante la ley. Efectivamente. Y todo lo que se ha venido dando, y ahora la reforma de junio del 2011,
el artículo 29, el segundo párrafo, donde dice que ahora ningún presidente, en ninguna circunstancia, puede suspender o interrumpir la vida. Antes la Constitución no hablaba de la vida. Uh-huh. Eso es nuevo. Sí, claro. Pero estamos en una revolución. Ahora, ¿por qué me metí a ese terreno? Porque sé que tú eres experta en amparo, porque sé que tú manejas esto también, aparte del derecho familiar y el derecho penal familiar, y debe ser, es una opinión muy interesante, porque un poco caminamos hacia, y te sorprendió a ti un poco el escuchar, derecho, un amparo para la familia o un amparo de derecho familiar. Porque esto nos llevaría, y es algo que yo he reiterado constantemente y que ustedes lo pueden constatar, los asuntos más trascendentes de la primera sala de la Suprema Corte son de derecho familiar. Sí, bueno. Hay jueces civiles o jueces familiares federales, no hay. No. No, todavía no estamos por especial. ¿Cómo resuelven jueces civiles federales? Uh-huh. En cuestiones de derecho familiar. Sí, todavía no está la especialidad ahí, que sería importantísimo. Muy. Por ejemplo, un poco me salgo de ese tema, para regresar al incausado, y es probable que no conozcan ustedes esta resolución de la Corte hace una semana. La primera sala ha determinado, a nivel nacional y en contradicción de tesis, que no hay que acreditar causales para divorciarse. Esto no es nada más el DF, sí, no, ya ni los otros seis estados que los han seguido. La Corte dijo, y voy a repetir textualmente, no hay que acreditar las causales porque esto trae como consecuencia e impide el desarrollo normal de la personalidad. ¿Y el derecho de familia? Habría esto de andar probando causales. Habría que considerar, y creo que es muy importante, como ustedes ven, este es interminable. Sí, cómo no. El derecho familiar es, hay derecho familiar fiscal, hay derecho familiar laboral, hay derecho familiar agrario, hay derecho familiar penal, hay derecho familiar procesal, hay derecho familiar patrimonial, sí, hay derecho familiar tradicional, pues hay derecho familiar internacional. Eso no es derecho privado civil, no. Tan no es así porque son convenios que hemos hecho con todo el mundo. ¿Quién puede dudar? Ahora sí que la última, y vamos a un corte. ¿Quién puede dudar de la fuerza de las resoluciones para las familias mexicanas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento para la última parte de este programa. Muchas gracias por estar con nosotros, por permitirnos llegar a su hogar, por escucharnos, por escribirnos. Usted sabe que porque nos ve, este programa es una realidad. Estamos cumpliendo 6 años al aire, estamos congratulados de saber que tenemos, según los expertos, 10 millones de televidentes. Día a día recibimos sus correos electrónicos a jguitron@derechofamiliar.net, que aparece en la pantalla, al teléfono 56 39 22 35, donde ustedes nos dicen a quién quieren ver, de qué temas quieren hablar, qué les parece, y siempre les reitero
el canal de la transparencia tiene para ustedes el derecho de réplica. Si a usted no le parece lo que hemos dicho, no porque es nuestra opinión personal, sino porque así lo ordena la ley, usted puede venir a sentarse aquí con nosotros, dialogar con base en el conocimiento, con base en lo que ordena la Corte, en base en lo que dice la jurisprudencia, la contradicción de tesis, inclusive invocar tesis aisladas, pero estar al día en el conocimiento en esta materia. Entonces, en esta última parte yo le pediría al doctor Ricardo Amezcua Galán que nos haga el favor de hacer una síntesis de algunas sugerencias, algunas opiniones, algunos consejos para usted allá en su hogar, dado que hemos tocado una problemática tan rica, tan amplia, de alimentos, de divorcio encausado, del derecho penal familiar, de los delitos que se cometen contra la familia, de los aspectos procesales, del juicio oral penal, etcétera, del oral familiar. ¿Qué podrías, Ricardo, por favor, decirle a la distinguida teleaudiencia? Gracias, doctor. Son muchos los temas que hemos tratado, pero creo que haciendo una breve reflexión de los mismos es, definitivamente podemos llegar a diversas conclusiones. La primera de ellas yo mencionaría que es definitivamente la autonomía de como materia del derecho familiar. Evidentemente es muy, muy fuerte la situación de la doctrina que ya tiene el derecho familiar, ya como materia única. Es muy importante mencionar, no nada más, las cuestiones de los códigos, los juzgados mismos que se han establecido en materia familiar, y afortunadamente creo que es plausible. También creo yo, lo que platicábamos antes del corte, que se necesitaría ya una sala de la corte en materia familiar, creo que es muy importante, no nada más la civil, la penal, la administrativa y la penal. Creo que urge una quinta sala en materia de derecho familiar. Creo que se tienen que hacer ya criterios, no nada más algunas normas aisladas dentro de nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Creo que se deben haber más juzgados en materia familiar dentro del Tribunal Superior del Distrito Federal y los demás juzgados de los otros estados de la República para que los juicios fueran muy más prontos y expeditos. Creo que fue un paso agigantado lo que usted siempre ha hecho, doctor. La verdad lo felicito públicamente porque usted ha sido el pionero y el padre del derecho familiar, y todos los que hemos sido alumnos de esta hermosa Universidad Nacional Autónoma de México, pues la reconocemos realmente que usted ha sido esta institución dentro del derecho familiar. Y pues la realidad es de que el hecho de que se haya inaugurado una cátedra dentro de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, también a nivel especialidad, yo tuve el gusto de una ocasión cuando estaba en mi materia yo estaba haciendo la maestría, meterme de oyente a su materia de especialidad, y me quedé sorprendido, me encantó tanto que estuve hasta con la idea de salirme de la maestría por meterme a la especialidad, me encantó, pero bueno, el tiempo no me lo ha permitido, ya estaré pronto de nuevo de alumno con usted. La verdad es que creo que se ha hecho un avance muy importante en todo esto, y además ha sido una copia en otros estados de la República, y creo que es plausible que se haya copiado precisamente que ya exista una materia en cada una de las universidades en materia de derecho familiar. Creo que vamos poco a poco logrando grandes batallas. Necesitamos un código familiar. Creo que hay cosas muy importantes que se han logrado. Falta, como todas las materias, pero ahí vamos. Creo que realmente hoy por hoy el derecho familiar ha logrado un lugar en el tiempo, y además creo que va rebasando otros derechos. Que a nivel social, verdaderamente esta situación que sea público y social va siendo un derecho muy noble, un derecho que realmente la gente lo va tomando como un derecho distinto, no tan complicado y quizás tan mal visto como el derecho penal, que ha tenido su problemática, y el derecho laboral, que ha tenido muchos problemas. Y el derecho familiar creo que ha sido un derecho que, como muchos abogados o postulantes decimos, es un derecho bonito, es un derecho de la defensa de causas nobles. ¿Qué mejor se puede hacer que la defensa de los menores, de los alimentos, de las personas? Tratar de que en un momento dado no lleguen a fuerzas a un divorcio, sino que tomen una terapia, que en un momento dado se acercan al abogado como un consejero, no como aquel que a fuerzas los quiere separar y quiere armar una guerra, sino aquel que realmente los puede llegar a asesorar en todas las materias. Y usted, en ese sentido, pues le tenemos realmente mucho aprecio a todos sus alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM, y es un honor haber estado aquí. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Ricardo. Bueno, un placer. Las palabras del maestro son muy emotivas, porque en realidad cuando uno logra
que sus propios alumnos, convertidos en maestros, lo superen, es realmente lo que hace que uno se sienta mejor. Entonces, Ricardo decía en esta síntesis, un poco parafraseó lo que yo antes había señalado, en cuanto a que sería muy importante que hubiera jueces familiares federales y tribunales colegiados en esta materia, porque bueno, ya como él bien lo sabe, en estas dos salas que tiene actualmente la Corte, en la primera se maneja el derecho familiar, el civil, el penal y todas otras, ¿no? Ahora, sería muy conveniente escuchar también qué les dice a ustedes, qué piensa la maestra Alejandra González Hernán. Yo estoy muy contento, muy satisfecho que nos haya acompañado en estos dos programas, de todo lo que nos ha dicho, con esa claridad en su pensamiento, su razonamiento. Dirigida a esta distinguida teleaudiencia, ¿qué le podrías decir, Alejandra? Bueno, suscribo todo lo que acaba de comentar el doctor. Nada más me gustaría adicionar algo. Ya la parte jurídica la hemos visto a lo largo de estos dos programas de una forma más o menos profunda, particularmente los comentarios de ustedes, doctor, nos han ilustrado mucho. Y creo que para concluir, lo único que me gustaría es a lo mejor referirme a la parte práctica. La protección a la familia ya está dada a través del derecho familiar o incluso a través de, como lo hemos venido señalando, del derecho penal familiar, pero considero que es importante que la cuestión interna, que el público, la persona que esté en su casa, entienda la trascendencia de la familia, que intenten preservarla, que sea alguna persona que en estos momentos está pensando en el divorcio, que mejor reflexione, que trate de conciliar, que busquen la manera de que subsista la familia, que piensen en los hijos, si hay personas que están obligadas a dar alimento, que no necesariamente es el hombre, pero que no se escondan, que sean responsables, que tratemos a la familia con el respeto que merece, pues la protección no va a ser únicamente jurídica, el Estado hace lo que puede, pero finalmente depende de uno, de los propios integrantes, el hecho de que ésta subsiste y esté bien. ¿Qué más? Nada más, muchas gracias. Oye, no, pues sí, es muy importante escuchar tan diferentes opiniones, pero tan convergentes, porque los tres tenemos el mismo común denominador, la familia. Para nosotros la familia es primero, la familia es para siempre, la familia tiene que ser protegida, porque finalmente lo que hacemos aquí, lo que hacen los ministros, los juzgadores, los magistrados, lo que hacen incluso las autoridades electorales, todo mundo, los políticos, etcétera, va a ser en beneficio o en perjuicio de la familia. Por eso, esta materia, usted allá en su hogar reflexione, sea la profesión que tenga, que lo que haga va a repercutir en su familia. Si usted va a ser padre, si va a ser madre, si ya lo es, si tiene deberes, si tiene obligaciones, cumpla con ellos. Es muy importante que la familia sea la prioridad y que en esos valores darle a esta el que tiene. No permitir que circunstancias temporales, eventuales, le quiten la paz interior a cada uno de los miembros de la familia. No hay que estarse peleando, no hay que estarse en ese conflicto. Más bien, hay que, como bien decía Alejandra, conciliar. Es importante que ustedes han escuchado cosas del derecho familiar penal, de la cárcel y todo esto, pero sin familia no somos nada. En realidad, sea la familia cubana, la familia mexicana, la familia inglesa, la familia en cualquier otra parte, es siempre el hospital para las enfermedades, el restaurante para cuando uno tiene hambre, la calefacción para cuando tiene frío, el abrigo para cuando tiene una desesperanza, pero siempre, porque además es tan noble la familia, que no espera nada y da todo. Siempre está con los brazos abiertos, sea familia de uno, de dos, de personas del mismo sexo, de diferente sexo, porque finalmente la familia es lo más importante que tenemos. Ya bien lo decía el maestro Ricardo Amezcua en cuanto a los procedimientos. Sí, hay que hacerlo. O terciaba Alejandra de que, bueno, sí, ya hablamos de muchas cuestiones de jurídicas, académicas, normas,
leyes, códigos. Hemos hecho 18 congresos mundiales de derecho familiar desde 1977 a la fecha. En el año 2016 vamos a hacer el 19º en el mes de octubre en la Universidad de Chile, y estamos ya actualmente negociando tratar de hacer para el 2018 el congreso número 20 en la Universidad de Montpellier en Francia. Esos son los alcances del derecho familiar, que son tan importantes. Entonces, algo muy simple que dijo Alejandra, que es fundamental, que es bajar a la realidad, no tanto la norma, sino allá en su hogar usted preocuparse y preguntarse si está actuando bien y si lo está haciendo en favor de la familia, ¿no? Tienes un minuto más, Alejandra, si quisieras decir algo más. Nada más le quiero... Muy bienvenida. Le quiero agradecer infinitamente la invitación, lo disfruté muchísimo. Muchas gracias. Gracias, eres muy, muy linda, muy agradecida. Tú, Ricardo, ¿algo más que quisieras comentar? Igualmente, mi querido doctor, la verdad, un honor estar aquí. Saludos a todo el foro y la verdad la invitación que cada día los abogados nos tenemos que preparar. Creo que hay una revolución realmente en reformas, para bien o para mal, algunas, pero finalmente nos tenemos que actualizar. Es muy importante que sigamos tomando cursos, pláticas. Creo que es un esfuerzo extraordinario lo del el canal judicial. Creo que ya estar con un canal para los propios abogados es un avance verdaderamente extraordinario. ¿Cuántos países del mundo quisieran tener un canal judicial? Entonces, eso es verdaderamente inédito y además plausible, ¿no? Bueno, casualmente, recientemente estuve yo en la Universidad de Chile, estuve en la Suprema Corte de aquel país, y no sabían ellos, se quedaron asombrados de saber que en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesiona en televisión abierta, lunes, martes y jueves hace sus sesiones de los plenos discutiendo los asuntos en forma para toda la gente, y esto le da un gran valor a todas sus resoluciones. Permanentemente hay una evolución, y usted, como bien decía Ricardo, en su hogar, en sus reflexiones, haga algo por su familia. Ahora mismo, preocúpese por orientar a sus hijos, por escucharlos. Quizá tenga usted en su casa un niño bullying, en potencia, como sujeto activo o pasivo, pero es bueno saberlo, es bueno dialogarlo, y qué mejor que el papá o la mamá. Yo quisiera, antes de retirarnos del aire, reiterarles a ustedes que el canal judicial, los lunes de 9 a 10 de la mañana y por la noche de las 20 a las 21 horas, transmite este programa de Derecho Familiar. En esa semana, el sábado, en tercera emisión, de 7 a 8 de la mañana, vuelve a transmitir el programa que usted ya vio en esa semana, o que si no lo vio, tiene esa opción. Próximamente, en un futuro no lejano, usted, además de tener la posibilidad de acceder a través de la televisión de paga, Cablevisión 112, Sky 639, Dish 731, va a poder ingresar a la televisión pública, a la televisión abierta, en la señal, el canal 30.5, donde todo el país va a tener acceso a esta posibilidad. En principio, el Distrito Federal, pero es una señal pública que va a transmitirse en todas las televisiones que tengan esa posibilidad. Igualmente, le recuerdo que si usted es de provincia, en cualquier repetidora local, en Durango, en Chihuahua, en Monclova, en Cuernavaca, en Acapulco, en todo el país, las repetidoras locales hacen la transmisión de estos programas, y también por internet a nivel internacional. Hemos recibido consultas de Chile, de Colombia, de Cuba, de diferentes partes de Estados Unidos, que nos ven en internet. Usted lo sintoniza ya a través del www.scjn.gob.mx, que son las iniciales
de la Suprema Corte. Usted sabe que las iniciales GOB significan que es pública, no es comercial, que usted puede acceder y que puede hacerlo, puede bajar los contenidos, puede enterarse con toda precisión de qué se trata, opinar y escribirnos como siempre lo hacen. Ustedes lo saben que yo tengo en esta secuela un programa al mes que se llama Consultoría Jurídica en Derecho Familiar, que lo hago yo solo, donde el contenido son las preguntas, son lo que ustedes me permiten decirles al aire, a veces cuando damos los nombres de las personas y a veces cuando mantenemos esa privacidad. Y también que los domingos en el Sol de México y los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, la más grande y la más moderna de América Latina, reproduce en una plana completa, que son 7 o 8 páginas de cuartillas, este programa donde el domingo previo a lunes damos un cuenta a ustedes de lo que va a ocurrir, de lo que van a ver, de lo que va a ser el programa al día siguiente. Le agradezco a esos dos distinguidos juristas que hayan estado con nosotros. Alejandra González, otra vez, muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, igualmente. Y a ustedes, ¿por qué nos ven? Recuerden, este programa es una realidad y esperamos volvernos a saludar en otro de Derecho Familiar. Yeah.